bien, luego ya estás como 30 minutos sobres y te pones como... Sí, eso sí, odio, odio eso. ¿Y afecta en tu... Pues no lo sé. Nunca había puesto a pensar en eso. Pues no, a veces no dices así como de... O sea, yo solo sé que duele. No, porque ahorita... Me voy a meter a Online Lounge, que está hasta abajo. Creo que eso va a ser nuestra solución. Bienvenidos a Cenomenoide, me vale verga. Ah, no, perdón. Bienvenidos Verga. El segundo. Mario acaba de romper el récord en no decir malas palabras. Segundo uno. Bienvenidos a Cenomenoide. Con Javi, David, Javi y yo, Mario. Y estamos hablando de Splatoon 2. Y tenemos una historia que contarle. Y una recomendación para Nintendo. Para Nintendo, de hecho. Cuidado con sus palabras en este primer minuto, amigo. Así que. ¡Vaya! Es que esto sí no. No me quiero ese casco, se ve que aguanta. Deja de decir la palabra con M. ¿Mamar? Esa. ¿Pero qué? O sea, ¿está bien esa palabra o cómo? No la digan. Ah, mamar no. No. ¿Maldición no se puede? Sí, eso sí. No manches. También estuvo con M. Javi 001 me mató. No significa lo que el otro significa. Maldición. Basta, chicos. ¿Cuál nombre creen que sea el más común de México? Ah, no manches. Esa. ¿Qué? Pepe. Pepe no es nombre, güey. José. ¿José? También creo que Javi es un nombre muy común, ¿no? No. Yo, sí, no manches, conozco un montón de Javis. Javis y Luises. Luis sí. Javier, conozco dos. Con este idiotín de aquí. Hola. Marios también. ¿Mario? ¿Mario? En México, no, México. En la universidad vi un montón de Marios, güey. Había uno. A ver, está Mario Castañeda, está Mario Reggaetonero, está Mario... Mario Castañeda. Mario Hobbit. Otra cosa es que todos los Marios somos chingones y nos vamos a conocer. Dije Mario Hobbit. ¿Quién crees que sea ahí. Mario Hobbit? Oh. Uy. Mario Lola. Mario Lola. ¡Ah, Mario Lola! Tú lo dices, güey, porque tu nombre es pinche original, güey. No, de hecho, no, mi nombre es antiguo, que es diferente. Que de hecho cuando lo ves en internet y quieres ponerse al tier, te da la opción de ser al tier 2, al tier 3, solamente hay uno. No, de hecho, pones mi nombre y te busca porno, de seguro. ¿Qué? ¿Haces eso? ¿Qué? A veces. Pone su nombre y me sale Los Ángeles de Evangelio. ¿Así? En cambio yo pongo Mario X y me sale... ¿Quieres? ¿Quieres ser Mario X 3000? Está Mario X 4442. ¿No quieres? Mira, si no está tu nombre con un 69 como opción, significa que sí es raro. ¿Fallaste como no, persona? No, porque significa que es raro, o sea, que nadie ha usado el 69. Exactamente. Ah, ya. Y es lo más común que te puedes encontrar. No manches. Bueno, creo que cuento la historia de qué pasó hace unos minutos. Llevamos media hora intentando conectarnos. No, sí, nos valimos verga. Qué buen trabajo, o sea. No manches. Pero esa como riata colgada ahí arriba es mía. Bueno, aquí se va hacia abajo. Sí. ¿Qué está pandeando, güey? Y creíamos que si nos metíamos en la aplicación que Nintendo creó para estos juegos, íbamos a poder jugar todos en línea. Al primer intento. Porque... Spoiler, no pasó. Apítenle que sí, todos. Vas, Mario. Entra, Mario. Ya entró. Estamos todos. Bienvenidos a Cenomenoide, nosotros somos Javier. Ahora sí. Tardamos 5 minutos en entrar de esta manera y media hora y ni siquiera lo logramos de la otra forma. Sí. O sea que si quieren jugar en línea con otras personas y con sus amigos, solamente tienen que agarrar y formarse como en antro, güey. El calendero tiene que decirte cuándo vas tú. Cuando tu primo va a un antro y dices, güey, quiero entrar también, y dice, no, espérate,
espérate a la línea. Y nada más te dejan entrar cuando ya está alguien pedo y ya vomitó. Ándale. Pues ya vas tú. ¿Te va a gustar este escenario, Mario? ¿Me va a gustar este escenario? Sí. ¿Por qué? ¡Ah, no mames! ¿Ese es el escenario del pececito? ¡Sí! O sea, ¿por qué le iba a gustar este escenario, Mario? No entendí. Pues porque está divertido y ya. ¡Ah! Yo pensé porque alguna fijación con él o algo así. No entiendo, no está encriptado el mensaje. Sí. ¡Ah, oh, me caí, vale, verga! ¡Ah, me mataron! O sea, me caí en un lugar donde prácticamente no te puedes caer. Creo. O sea, al sígueme, por favor, ya vi quién. Ya me preguntaba, ¿quién era ese güey que está atorado y no está ni siquiera pintando? ¿Dónde estás? Olvídalo, ya subiste, ya, no te preocupes. No, entonces no era yo, porque yo siempre he estado arriba, güey. No, estabas tratando de subir no, y no podías. Nunca abajo, güey, yo siempre arriba, güey, nunca abajo. Es la única regla que tengo, ¿no? Sí. Abajo también está chido. Abajo está bien chingo. Pero es cuando quieres descansar, ¿no? O sea, pero es que tampoco está chido porque qué tal si ese día, ¿no? Comes algo, ajá, pues que te infla, ¿no? Entonces pues no está chido. ¿Qué me va a inflar? Los frijoles, la saba, las espinacas. Pues la ajá. Los cacahuas. No, déjate tú la pancita, que te estén apachurrando. Como si no hubiera un mañana, pues. Ah, se tapa uno. Hasta eso, fíjate, yo disfruto mucho abajo. No has vivido, hijo. No, o sea, pero es que ya no. Después de, o sea, te esfuerzas, haces lo que tienes que hacer y descansas un rato abajo. ¿Estamos hablando del sexo? No, ¿qué? No. Sobre cómo comer galletas. Oigan, estamos hablando de... Estamos hablando del sexo. Ay, ya nos van a desmonetizar este video por su culpa. No es como si nos pagaran. ¿Qué? ¿No nos están pagando? ¿Qué está haciendo de esto de agrapa? ¿Ustedes les pagan? Hijos de su puta. A ustedes no les... Más bien, Javi dice, a ustedes no les pagan. ¿Qué a ustedes no les están pagando? Oye, no. Mario, perdóname. Mario siempre saca su bolita esa y siempre vale madre. Es que no sé usarla, creo que... Solo tienes que meter el gatillo, güey. ¿Tenemos una bolita? Tengo una bomba nuclear, pero no sé usarla. ¿Tienes una Genkidama? Sí, pero no sé usarla, güey. Es de los mejores poderes del juego. ¡Pero no sé usarla! ¡No sé usarla! Me dieron una bomba nuclear y no sé usarla. Creo que... No tienes que apretar el gatillo, güey. A ver, ¿ganamos? Como dispara. Sí, sí ganamos. Ah, sí, como que sí, ¿eh? Sí, sí ganamos. Ah, perdimos. Por poco. Perdiste. Perdiste, güey. Ah, Mario, Mario estaba sin nosotros. 001 y por un momento creí que era tu cabeza. Ah, mira, no apesté tanto como pensé que iba a apestar. Pues estás hasta abajo, mijo. Pero no por mucho. O sea, fueron 200 la diferencia. ¿Eh? Apestar sería sacar 600 puntos en donde todos sacaron 1800. Mira, a Ser le gusta ver el vaso medio lleno, ¿eh? Sí. No medio vacío. Porque esa actitud es de ganadores, güey. Uno nunca pierde, simplemente no lo hace mejor que otro. Es más, para él esos 30 minutos perdidos intentando conectarse no son perdidos, güey. Una experiencia. Simón. Sí. A ver lo pésimo que es el servicio de Nintendo. Ya bájale, ¿no? Sí. Ay, sí. Ah, güey. Es que, güey, te hubieras comprado una consola, de verdad. David lo hizo. Se compró un PlayStation. Ay, este mal. ¿Estás enojado, David? Algún día. ¿Algún día? Hay malas conexiones, es cosa de que no sé. Y ahí. ¿Y qué estás jugando en tu PlayStation, David? ¿Por qué? ¿Qué estás jugando en tu PlayStation? ¿Qué juego ahorita? Sí. Estoy jugando. Nada, porque está jugando. Phantom Hourglass. Mier. No, en tu play, güey. Mier. Ok. ¿Y? Está chido. De esos juegos que nunca jugaría sea él, porque él nada más tiene crash. Tiene una crash machine. Y no, y también de Mega Man 11. Crash. Bueno, pero eso sí tiene una justificación porque juego Crash en las noches. Porque lo juego con una persona, por eso me conecto a jugar en las noches. ¿Eh?
Porque lo juego con cierta personita en las noches, por eso luego me conecto a jugar Crash. ¿Cierta personita en las noches? Ah, o sea, ¿le gusta Kirby y Crash? Tal vez algún día la conozcan. A esa persona. Es un hombre. Es un hombre mamado, negro y de 2 metros. ¿Qué le gusta Kirby? ¿Qué le gusta Kirby? Y Crash, Team Racing. No está mal, a mí me gusta Kirby. Pero si está mamado y que le guste Kirby, está más mierda. ¡Buena cara! ¡Ah, no mames! ¿Otra vez somos equipo? ¿Sí? Sí, güey. Menos Mario. Menos exacto lo que decía, está como otra vez así. Dale, Mario me mató. Ahora sí. Y solo tírala, viejo. ¡Ahí va mi bomba! ¿Y luego? ¿A qué hora cae? Ya no, cayó, güey. Pero no manches, David, te acabaste bien rápido. Ukulele. En como fue, ¿cómo fueron como 2 semanas? Te lo acabaste en chinguiza. Así pues yo me lo acabé en 4 días. No mames. ¿Ukulele? Son 200 notitas por nivel y te faltaba una. Y los niveles neta están gigantes. Es como de puta madre, ¿dónde está? Y ya más o menos te metes a lugares donde crees que no exploraste tan bien. Ajá. Por ejemplo, en el del espacio me sobró una. Me faltaba una plumita. Sí. Estaba metida en una puta caja. Ah, también son plumas, ¿verdad? En ukuleles. Sí. A mí también se me pasó esa misma se me pasó. Y el, te lo juro que pasé 2 veces del nivel y dije que diablo. En el primer nivel que hay una en la torre esta donde ves a Shovel Knight. Hay una que de plano está hecha para que te haga llorar. Una. Y esa también me faltó. El único nivel que tuve saldo blanco fue Pantano. Ah, no y manches, pinche Mario X. Ahí sí lo encontré todo a la primera. Sí, Pantano es el más fácil. O sea, es Banjo, literal. Sí. Para ¿no sacar? ¿Viste las netas, cabrón? O sea, sí las vi, pero no le puse atención. Es muy diferente. Para sacar las paginitas, también como que salen solas. Es un trabajo. Pero Lalo sí las vio. Y también Ro de Vicky Son. Yo también. La gente que queremos que nos vea lo está viendo. Fíjate que pegó bastante. Un par de palmazos, ¿no? Y no importa. Sí, pinche Javi, ya ve los videos. Pinche Javi, nunca los ves, güey. El discurso ya lo traigo, carnal. Ah, pendejo, siempre los veo, pinche idiota. Solo le falta la voz de ella. Nada más este pinche Javi, ya ve, pendejo, ve los videos. Cuánto pinche madre, ¿qué andas usando? Ya llegó. De huevos, porque tú como te sientes un pinche huevo en tu lonchera de los padrinos mágicos, me tienes hasta la chingada. Hace mucho que no te teníamos en el canal. Cierto. Y para esto debería tener una máscara, un pedo así, güey. Sí, te voy a poner la... Ponte un calzón. De hecho, están vendiendo cubrebocas con forma de máscara de luchador. Como fan de en tu isla, como fan de Star Wars, ¿no tienes algún casco de Darth Vader? En ojo de agua, güey. Ah. En ojo de agua está todo lo importante. Sí, porque ese lugar es depa de soltero. En ojo de agua está toda mi adolescencia, güey. Ah, ok. ¿Y tú ahí tienes tu cuarto? ¿Así, armado para ti solito? Sí. Ah, qué chido. Yo no. O sea, ¿no dejas que tus papás hagan de eso un gimnasio? Pues no, porque es que ellos tampoco están ahí. O sea, nosotros... Ah, ok. O sea, ¿quién está en tu casa? O sea, ahí es donde coges. Ay, que disfruté justo cuando me dijiste eso. O sea, sí, pero no. Dice. Ah, para no. Eso es. Y este episodio nos los trae nuestro patrocinador, Roma Amor. ¿Qué? Ah, el Roma Amor está caro, güey. ¿Es un condón? No, es elegante, güey. Llevas a todo el papá que se sienta especial. Ah, ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Es un condón o qué? No, es un... Creo que les hace falta ir al Roma Amor. De hecho, me sorprende que Javi conozca al Romamor, pero bien. Eso. A ver, él en la Roma. Ah, ok. Es juego redondo, está muy cerquita de mi casa, entonces dice, no, pues vamos por ramen, ¿no? ¿Qué, Romamor? Ah, no manches. Nos matamos, ahí nos hicimos caca. Estaban así, pides unas cervecitas y ya luego dicen, ay, oye, qué coincidencias aquí. ¿Es en serio?
extrañan a Micos. Digo, qué bien aplicado, pero... Ah, de hecho queda cerca de mi casa. Extraño mi casa. Sí, yo sí extraño mucho mi casa, güey. El mi casa. Ajá. O sea, ¿tu casa, tu casa o...? Micos. No, el restaurante. No, es un todo. Sí, porque ya hasta dice que venden cosas como robot arriba. ¿Es en serio? Sí. Digo, qué épico. Sí, cuando todavía íbamos a las oficinas, sí, fácil, ¡ah!, fácil comía como una o dos veces ahí. ¡A mí me mataste! ¡Una bomba, Mario! Sí, güey, me mataste. Usted va a desayunar ahí después de mis clases de chino. La de dejarte un huevito ahí. El famoso easter egg, le dicen. Ah, no manches. Pues hay que ir a mi casa, ¿no? Cuando se acabe este desmadre, güey. ¿Qué es lo que más extrañan de la vida antes de la pandemia? La comida, ir a comer con la raza. Pues tal vez eso. Ir al cine. ¿Sí? Espérate que yo quiero ir a Chili's, unas alitas, una perita ahí con chelita. Ajá, las margaritas. Margaritas, sí, esa. A mí me gustaba ir a Chili's, en los jueves había como una promo de caguamas. Ajá. No, no, es este, porque si les pides... 50 pesos el cóctel, güey. No, pero hay uno de caguamas, güey. Sí, sí, es una buena onda porque si les pides, periódico para que no se te enfríe, te lo dan, güey. Para que no se te caliente. Es un papel periódico, con eso envuelves tu caguama. Ah, no mames, me mató un japonés. Chile. Sí, güey. ¿No es en Rebel Wings? No, o sea, se ríe la chava que te atiende, ¿no? Así como, oye, ¿me puedes traer un periódico ahí para que se te... Ah, no mames, estuvo muy empatado, pero creo que sí perdimos. No. Ah, no, ganamos, a huevo. Ah, ¿estaba en el equipo contigo? ¿Sí? Perdimos, Khan. A huevo. A veces hay que darles chance. ¿Sal? Ah, es cierto. A huevo. Ah, sí, a huevo. En pequeñín. El equipo de Antonio lo hizo. Y de cómo de mamar culo de una forma correcta. ¿Cómo mamar culo de una forma correcta? ¿Sí? Ese parece frase de doblaje. Te voy a enseñar cómo mamar culo, forma correcta. ¿Estás preparado, John? Es hora de que aprendas. Ah, no mames, estos güeyes van en serio, tienen un rodillo en la espalda. apenas él se dio cuenta de la existencia del arma de rodillo. No, ya existía, nunca me ha tocado usarla. Pero nada más le ha tocado oler a rodilla. Exacto. Ah, es asqueroso cuando huele a rodilla, ¿no? Sí, estoy con Khan. ¿Otra vez? ¿De líquidos de rodillas, del que te roban en el IMSS? Sí, exacto, ese. Ácido ribonucleico. No es el meme, pero vi ahora uno de invitas a tu morrita a ver Netflix y cuando menos se le espere, boom. Le robas el líquido de la rodilla. ¿En serio? No, yo tampoco. ¿El ácido ribonucleico? Es que hay, al parecer, en el IMSS están robando líquido de rodillas. Es que un vato en uno de los del coronavirus está diciendo que es falso, que en realidad... Si vas por una gripa, te matan para poder robarse tu líquido de las rodillas. Okay. No te voy a reírme porque a lo mejor es cierto. Es que no, güey, no, David. Es que güey, ya no se sabe. Con esto ya no se sabe. Ese es el pedo de esta sociedad, güey, que de pronto es como de, sí, claro, líquido de rodillas, de pronto. Ya, de pronto vas al IMSS y sí, te quitan el líquido. Sí, oiga, pero ¿por qué me está quitando el líquido de la rodilla? No entiendo. Yo se lo vine porque tenía gripa. Ándale. Es que no, en el líquido de la rodilla donde se analiza bien el coronavirus. La gente no sabe, güey, no está chido, güey. Y a todo esto, ¿a qué les huele la rodilla? No sé, güey. Como a Tutti Frutti. ¿Qué es entre patas y culo? Nunca le ha olido, güey, me estorba la panza. A mí de más niño me gustaba lamer mi rodilla y oler. ¿Cómo? Ajá, o sea, te lamías la rodilla y luego te la olías. ¿Lamerte la rodilla? Sí, David, que nos estás diciendo. ¿Lamerte la rodilla y después olerla? Olerla. Oye, sí. Nunca había escuchado eso. Es como cuando... Suena interesante, o sea, no voy a decir que no, que no suena interesante. No voy a practicarlo, pero... No te voy a decir que no lo voy a intentar en la intro. No lo voy, no voy a decir que no lo voy a intentar ahorita terminando esta grabación. Y le lames la rodilla a otra persona y luego se la ve. No, eso sí no.
Eso sí ya es muy asqueroso. Sí, no, no, ya te pasaste de ahí. Sí, le huele entre patas y culo. Ajá. Ah, no mames, creo que es el peor olor, patas y culo. O sea, combinados. Ese chiste ya lo habían hecho en otro capítulo. ¿Cuál? Ah, no mames, si no es chiste, es vida real, güey. Es el chiste de chusido. ¿Dónde estás, güey? Te quiero matar. ¿A mí? Ay, hijo de perra, así se lee. Creo que perdimos esta vez. Me llevé antes de que no, sí, perdimos. Una última, ¿no, chavos? Un último episodio. Nos vamos a la siguiente. Ganando. No, ya, la última partida, ya, tranquilo. No, cállate. Un último episodio donde tal vez Javidú se dure otro día. Tal vez donde Javidú ya no tenga contingencia. Bye.